En esta incursión por la fiesta de Feria del Libro, me queda lo de la fiesta del libro que era Mercedina, pero la de Capital es Feria del Libro. En esta incursión por la Feria del Libro hemos podido conseguir algunas cuantas editoriales nuevas que presentan sus materiales. Y este es el caso de Biblias para los más chiquitos. Por ejemplo, en este caso han hecho tanto sea para nenes como para nenas. Está muy en color rosita. Con muchos dibujos vemos, Con muchos dibujos, toda una ilustración muy moderna. Y como verán, tiene bastante cantidad de páginas. Es una valijita. Y está la valijita color azul, color celeste, Me más bien. imagino que también es la idea de acercar a la desde muy chico a los niños al mundo en este caso del catolicismo. Exacto. Bueno, aquí están, hay otros relatos para madres e hijas, historias bíblicas, ¿no? Para todo el despertar de otras inquietudes también que se pueden dar a conocer acá. Esto es para más grandecitas y como ven hay bastante, ¿no? Marcela, ¿y la gente suele comprar este tipo de bibliografía? Sí, en realidad era algo muy pedido y que ahora pudimos dar con una editorial que se dedica exclusivamente a vender Biblias infantiles. Entonces hay una gran cantidad de Biblias, estas que es en cuadros, esta que levanta las tapitas, ¿no es cierto? Y pues para los más chiquititos, aprender a través de los dibujos y un relato breve. Vos que estás a diario en la librería, en el comercio, los padres, ¿hay padres todavía que se ponen a leer con sus hijos? Pareciera hoy que uno que lo ve de afuera o no lo ve tan a menudo, que esto no pasa, pero ustedes que están en ese contacto con la venta de libros. Sí, pasa. En realidad siempre hay actividades culturales que tienen mala prensa. Es decir, todo el mundo dice, nadie va al cine, nadie lee, nadie estudia, ¿no? Entonces es como que todo hacemos lo que hacen todos. Entonces no está bueno, porque mientras uno se cree eso y cree que puede seguir estando sin leerle a los chicos, sin estar en contacto con ellos en este sentido, hay otros papás que sí lo hacen y diariamente. Entonces por ahí hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a esta cuestión. Aprovecho para preguntarte, en los últimos tiempos, bueno, hay muchos periodistas que también escriben libros, La Nata, Majul, Víctor Hugo Morales. ¿El Mercedino también es de leer ese tipo de bibliografía? Cantidad. Por ejemplo, hoy viajamos exclusivamente porque no nos quedamos sin ni un libro de La Nata. Entonces hoy se viajó exclusivamente a buscar el libro de La Nata. Sí, se vende mucho. Se vende en general mucho lo que sale en publicidad, lo que uno escucha al autor. Eso convoca. Por ejemplo, hay uno de Manes, Usar el Cerebro. Bueno, que él ha salido mucho en los medios a promocionarlo y explica de qué se trata y después la repercusión es inmediata. A veces nosotros a la mañana, si entre que llegamos 8:30 y 10:30 de la mañana vendimos tres de un mismo título de autores argentinos, sabemos que estuvo con, por ejemplo, Mirtha Legrand. O estuvo, o lo escucharon en la radio. Entonces al otro día ya salen a buscarlo. Todos esos títulos están acá. Están acá, sí, por supuesto. Uno presentó esto porque era un poquito la novedad, que no solamente es un regalo lindo para las comuniones, los bautismos, sino para cualquier otro momento.